Muy buenas a todos, chavales, aquí estamos de vuelta en Minecraft y hoy os traigo un truquillo para duplicar cualquier ítem, pero sin embargo el ítem que todo usaría es un diamante, ¿vale? El bloque de diamante, que es lo más eficiente, ¿vale? Así que nada, chavales, lo vamos a poder multiplicar infinitamente cuantas veces nosotros querramos, así que la verdad es una verdadera pasada, y aún más que es en la 1.8, ¿vale? Así que a lo mejor este truquillo ya le sonará, pero es un nuevo método ya que estamos en la 1.8, ¿vale? Aunque no cambia muchas cosas, pero bueno, vamos a empezar. Este truquillo ya yo lo traje para el canal, para la 1.7.4, la 1.7.5 y demás, ¿vale? Pero de momento ahora vamos a hablar de la 1.8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener una TNT. Si estamos en survival, pues lo recomendable es tener bastante, ya que a la primera a lo mejor no nos va a salir a la primera, ¿vale? Entonces vamos a gastar un poco de material. Entonces vamos a poner una TNT, vamos a poner un cofre, dentro del cofre el ítem que queremos clonar, y vamos a poner aquí una palanca, ¿vale? Primeramente que nada, vosotros deben de saber que la TNT explota a los 8 tips, ¿vale? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Explota a los 8. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando activemos la TNT, a los 8 segundos vamos a sacar el diamante rápido. Pero lo vamos a sacar con la tecla 1, ¿vale? Con el número 1. Si lo sacamos con otra tecla que no sea el 1, pues no va a funcionar. Recordaos, el 1, ¿vale? Para que se ponga en el primer cuadrito del inventario. Entonces, vamos a ver si nos sale la primera. Como puedes ver, no tengo más diamantes. Así que nada, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? No me ha salido. Pues nada, vamos a probar de nuevo. Ponemos el diamante aquí. Vamos a poner aquí la palanca y aquí la TNT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, tampoco. Vamos otra vez. A ver si funciona, ¿eh? A ver, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, ahora sí ha funcionado. Como puedes ver, tengo el diamante aquí que dice 0. ¿Vale? En el inventario. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es dejar vamos a darle a la tecla a la E, pero lo recomendable antes es poner un embudo y un cofre abajo para que los ítems que multiplicamos pues los recolecte ahí, ¿vale? Así que nada, vamos a presionar la letra E. Y aquí recordado, no presionar el cheat, ¿vale? Ni número, porque si no se va a desaparecer. Simplemente le damos un clic con el mouse, ¿vale? Le damos un clic. Lo recomendable es dejar el clic apretado y con el otro clic derecho pues lo vamos a ir multiplicando, ¿vale? Ahí como puedes ver te va bajando como menos diamantes ahí en el número rojo, rosado, no sé. Y pues eso es como un te debo pero nunca te lo pago. La verdad es que bueno, está bastante chulo y pues nada, lo multiplicamos cuantas veces nosotros querramos, pues, por la cual es infinito. Y pues también si quitas ya la E aquí, vamos a ver si lo podemos colocar aquí. Sí, perfectamente, ¿vale? Lo colocamos aquí, quitamos la E y ahora revisamos aquí. Como puedes ver, se van colocando, ¿eh? Una verdadera pasada. Bueno, esto también, si nosotros, a ver, vamos a lanzarlo aquí ahora. A ver, vamos a lanzarlo aquí, a ver qué tal. Y ya ha pasado a 100, madre mía, cuánto debo, ¿eh? Pero nunca lo pago. Vale, se ha sumado creo que ahí, bueno, da igual. Igualito se pueden craftear si nosotros lo colocamos siempre dándole clic al mouse, ¿vale? Le damos aquí y aquí te va a dar un 9 porque lo había identificado como 1, ¿vale? Así que lo recomendable es echarlo a un cofre, ¿vale? Aquí tenemos más y qué verdadera pasada, ¿eh? Ahora le damos aquí y como puedes ver tenemos más. Una verdadera pasada. Bueno, lo recomendable es ser paciente hasta que te agarre. Y recordad que es con la tecla 1 para llevarlo al inventario cuando suene en el octavo tit, ¿vale? Octavo, sí. Vale, chavales, eso ha sido todo en la 1.8. Y pues nada, espero que os guste. Y pues venga, hasta luego.